Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la continuación de Onimusha Warlords. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy un poquito resfriado. Ya por eso me vayáis a escuchar un poquito raro, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Uno no elige estar malo, ¿no? Dame un momento. Vamos a ir cargando. Vale. Nos quedamos justo. Y entramos. Espero que el directo esté yendo bien. Arco Hama. Como dije ayer, tiene pinta de jefazo. Y vamos con Kaede. Muy buenas, Haru, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Estoy con un resfriado de la leche, pero bueno. Ah, me dio. Ah, sí, has jodido con la gripe. Pues yo... Yo tenía envidia de ti. Llevo casi una semana de baja. Jope. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allí? La florita... Yo tenía envidia de ti, Haru, y ahora también estoy un poco resfriado. Apocalipsis número 2. Pues que te mejores, amigo.
Apocalipsis número 2. Nuestro rey demoníaco nació del caos de la creación de la Tierra y habita bajo tierra en el lugar más oscuro y profundo. De él nacen todo el resto de demonios. Su sagrado cuerpo de forma de sierpe solo se muestra en el momento y lugar en que tiene lugar la ceremonia. No se sabe nada de él salvo por ese momento. Demonios, recordad, nadie desobedece al rey demoníaco. Su sagrado espíritu siempre será para nosotros el modelo a seguir. Por cierto, ¿qué monitor me recomiendas 2K? Que estoy mirando y hay un huevo. ¿Esto es un remaster o un remake? Es un remaster. No es un remake. ¿Pre cuál te recomiendo? Pues según tu presupuesto, Haru. ¿Cuánto te puedes gastar? Esa es la pregunta. Vale, salimos de aquí. Hetero siempre aprovecha cuando le estoy atacando al otro. 200. Me lo pones complicado. mira los Benq. B-E-N-Q. De queso. Hay algunos con muy buen precio. De hecho, hay unos Zowie que son muy buenos. Z-O-W-I-E. Que se utilizan en competiciones de FPS, sobre todo shooters, y tienen buen precio y algunos están muy bien de precio. Sí, Benq. Uf. Estos son un poquito cabrones. Vale. ¡Hey, Bowset! Muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow. Hola. ¿Qué tal? Aquí jugando a esta joyaza, porque es una joya. Con sus limitaciones por el tiempo que tiene, pero es una joya. Vale. Vamos a guardar aquí. ¿Qué te cuentas, Bowset? Ah, esta puerta no la pudimos abrir con Tamanosuke. Vale, flechas normales. Bowset, por norma general, puedo cambiarlo. Pero ayer y hoy, antes de empezar el directo, en serio, lo he intentado muchas veces y se ve que Twitch no está muy fino. O sea, que no va bien. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Como... Mira, ayer lo intenté como 55 veces, sin exagerarte.
Vale, aquí tiene que venir Samanosuke. Y fue imposible. Y hoy, pues, siguen de lo mismo. No me ha dejado. Siempre me preocupo de tener la selección de calidad. Siempre. Por lo mismo, porque sé que algunos no tenéis una calidad de internet muy grande. Y os cuesta. Pero que no es culpa mía. A eso me refiero. Lo he intentado antes de... de empezar el serio de directo, pero qué va. Vale, bueno. Aquí solamente era para coger eso. ¡Guau, qué chulo! Vale, aquí no hay más nada que me haya dejado. No sé si me estás escuchando, Bowsette. Continuemos. Es un cofre de tesoro extraño, pero no se abre. Tampoco tiene cerradura, así que deberías encontrar el mecanismo que lo abre. Una estatua de Bison. Samón. ¿Qué es lo que debe custodiar? A ver. ¡Ostras! La flecha. Oh, oh. No se abre, la puerta está bloqueada. No tienes objetos para abrirla. O sea que no se puede coger la flecha. Por lo menos no ahora. Puede que con Samanosuke podamos hacerlo, pero aquí... no parece que podamos hacer nada. Una hierba. Otra florita. Madre mía, qué chula está la banda sonora. Vale, esto es otro puzzle.
No, así no. Oh, qué buena es la banda sonora. Así no. Bien. ¡Ostra! La flecha. Ajá. Vale. Ahora le ponemos la flecha ornamental. La de adorno. Vale. También se ha abierto eso. Llave verde. Genial. Bien, bien, haciendo cositas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esto? Pues eso parece. Pues nada, bajemos de aquí. ¿Y ese libro? Con ese libro no podemos hacer nada, vale. A ver, guardemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, de aquí es... Vale, hay que seguir por aquí. ¿O no? Aquí es donde hemos cogido la flecha Hama. Entonces... Pues estoy yo equivocado.
que son tan iguales. Hey, Eddie, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Espero que lo pases bien con nosotros. Me dio. Vale, aquí era. Vale, perfecto. Vamos a utilizar una hierba verde, ¿vale? No vaya a ser que... que nos maten y la liemos. Vale. Estamos en el mismo lugar que Samanosuke. Claro. No puede entrar porque se cerraron... Tiene algo. Mira, mira, mira cómo reculan. Tiran para atrás. Hasta ellos mismos le temen. El jefe final de esta zona. ¡Qué mala leche! Toma. Ostras. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque utiliza a los pequeñitos como distracción. Miércoles. Bueno, no se ve nada con la cámara. Momento. Nietera. Vale.
Oh, no paran de aparecer. Vale. Ahí estás. Vale. Me están acorralando. Cachis en la mar. Hola Eddie, bienvenido. Muchas gracias por el follow. Vamos a cambiar de arma, esto no sirve. Vale. Más mortífero. El arma de fuego. Para estos bichos. El mandoble. Mejor magia, el viento, para este jefe. Vamos a ver.
Dios. ¿Qué tal el juego? Muy chulo. A pesar de los años que tienes, está muy chulo. Vale, más vida. Madre mía. O sea, está haciendo pasar mal, ¿eh? ¡Oh, ostras! Las vistas son lo peor en esta parte. Buenas caras, bienvenido.
¡Ah! ¡Me dio! A ver que os lea, es que no puedo leeros. Perdonad. Disculpadme, ¿vale? Que no pueda, no os pueda leer. Bien. El exterminador, te mueres de hambre, CB. Qué horror de cámara. No me gusta mucho el juego, la verdad. Pero bueno, supongo que tendrá su aquel. ¿De qué consola es el juego? El juego era originalmente de PlayStation 2. Después tuvo varias versiones, que llegó también a Xbox. Y ahora es de PC. Es que la cámara me estaba haciendo pasar fatal, ¿eh? No era tanto la dificultad, era la cámara. Qué malo eres, caras. Terminador, no te podría ganar la vida, ¿no? Y al fin. Esta versión es de PC, pero simplemente ya han subido un poco la resolución y ya está. Soy malo, pero justo. No, no, en serio. Es que, aunque no lo creas, la cámara es súper tediosa. Eso es lo que tiene, es un juego muy antiguo. La waifu, sí. A ver, es que piénsalo, Haru, que es de los tiempos de PlayStation 2, ¿eh? No es PlayStation 3, es PlayStation 2. Matero, Yukihime. Yo no había nacido, dice. Vale. A ver. Vamos ahí. Es la puerta de fuego. Aquí era. Voy a cenar, luego nos vemos. Buen provecho. Que se mueven los FPS. Bueno, sí, él es lo que tiene. No está bien hecho, vamos a ver. No está bien la remasterización. No es buena, buena, buena. Vamos a decirlo así. Vale. Vamos, a menos que... Esa flecha sí. Bien.
虫けらめ、よく辿り着いたね。長ここまでだ。ここから先は幻魔の世界。人間のお前は通せんな。また、てめえか。突っ込んでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと。人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。ない。ならば、私の作り出した最高傑作と戦ってみろ。モーセラス。 Sí. Ya lo metí en mi biblioteca. ¡Ostras! ¡Uf! Tenemos un gran problema. ¡Uy, uy, uy! Que nos morimos. Nos morimos. He visto cosas feas, pero ese humano supera todo lo visto. Oh, no. ¿En serio? Hostia, que no hemos grabado. Me cago en todo. Cuando iba a comprar juegos de niño, siempre veía este juego y nunca me lo compré. A ver. Opto. Sí, no guardé. Opto por dejar aquí el directo y mañana seguir por donde íbamos. No tenéis por qué tragaros otra vez todo, ¿vale? Ha sido un fallo estúpido mío en lo de no grabar. Y más si pensamos que estamos más cercanos al fin del juego, donde todo se complica. Así que no quiero que os lo volváis a tragar otra vez. No es justo. Lo dejamos por aquí. Y empezaremos justo por donde lo habíamos dejado. Al entrar en la puerta después de la flecha, ¿vale? Es lo que me parece justo. ¿De acuerdo? No sé cuánto llevamos de directo. Pero... no os puedo obligar a tragaros otra vez lo mismo. Caras. CB exterminador otra vez no. Lo dicho, lo dejamos por aquí. Ya habéis visto toda esa parte. Hace un directo más o menos corto. Tampoco tenía intención de hacer un directo muy largo porque mañana trabajo. Y nada, nos vemos en la próxima. Y esta vez guardaré después de terminarme el bicho. Por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias Eddie por ese follow. Gracias a la otra persona que también me dio follow. Y a todos los que habéis estado aquí apoyándome. Aras, Eddie, Haru y demás. Y nos vemos en la próxima. Te tiene esclavizado, CB, ya. Descansa, que estés bien. Igualmente. Para ti y para todos, caras.
Hasta la próxima. Chao.